Estas son las 5 de Millos, Vamos a hablar un poco del tema de los extremos, del extremo derecho en Millonarios. Ahora que hay nuevo jugador confirmado, ¡Tale, Milos! ¡Tale, Milos! primero que todo, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y darle manita arriba a este video. Ayer jugó Rumán de extremo por derecha. Millonarios eh, confió mucho en el pelado Gómez, en el pelado Guerra. Eh, y en Rengifo, y al final el profe Gamero no, no quedó tan disgustado por la parte ofensiva, porque él cree que, pues, en medio de que el circuito de juego ofensivo se maneje bien, se creen opciones, pues los goles y la, y, y, y la capacidad de esos pelados va a aumentar. El problema es el tema defensivo para el profe Gamero y el tema del orden, que para él. Siempre eh, se ve un poco complicado por la derecha, pues porque no, no tienen un orden táctico, una concentración importante estos jugadores. Eh, y también, pues así él, pues no lo niega, no lo diga así a, 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 a todo el mundo, así no lo explique en, entre sus allegados, así como, como las cosas que nos enteran, eh, pues uno sí ve que ofensivamente, pues allá hace falta algo, hace falta un plus algo diferente. Entonces ayer probó a Román, sin embargo Millonarios, como decíamos, como veníamos informando desde la semana pasada, estaba buscando un extremo. Eh, el tema del, sen, del delantero, ayer que estaba en Cali, por ahí pregunté cosas del, del delantero y me dicen que, que definitivamente no hay, no hay nada, a menos que salga una cosa rarísima, eh, pero que ellos están contentos con lo que tienen, con Abadía, con Jaer y con el caballo Márquez, entonces no llegaría algún delantero. Eh, el tema del extremo, pues ya se solucionó en Millonarios, ya tenemos nuevo jugador, otro extranjero que vendrá a sumarse a, la, a, a, a los que tenemos ahí eh, para apoyar las labores ofensivas del equipo embajador. Eh, primero hay que decir que yo lo escuché de Antonio Casal. Estaba viendo el programa de ESPN cuando él dijo de la nueva contratación de Millonarios en Twitter Claudia Elena Hernández fueron quienes dieron eh, la chiva, quienes dieron el nombre del nuevo jugador de Millonarios, el venezolano Ricardo Celis. Proceso de selección venezolana, 25 años. Eh, eh, Mire unos videos de, de los goles los pueden encontrar en YouTube. Solo coloquen Ricardo Celis y pues es un jugador habilidoso, es un jugador con buen dominio de balón. Muchas asistencias, eso algo es algo importante para mí. Eh, 18 goles en todo el año pasado, obviamente, pues es el nivel allá de, de Venezuela. Pero se le ve buena pegada. Juega como extremo por izquierda casi toda su carrera. La posición secundaria es extremo por derecha, pero es derecho, ojo, es derecho, tiene la pierna derecha. Vamos a ver cómo el profe Gamero lo ubica, pero yo creo que no le, va, no le va a invertir el perfil, sino que le va a decir que continúe por derecha, sobre todo que encare, que gambetee. Por los videos que a vi, mí me gusta la ubicación, el sentido de, 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 de cómo pone el balón, de cómo pasa. Se nota que tiene buena sensibilidad en el pie, que no es partolero, una cosa así. Pero obviamente, insisto, eh, una cosa es lo que pasa en el. En el fútbol venezolano, otra cosa acá, eh, es un fichaje random, pero me parece un fichaje random de Big Data, o sea que es estudiado que revisaron las opciones del fútbol internacional porque en Colombia pues sigue siendo muy caro contratar y pues saben cómo saben ustedes cómo es el tema con Gustavo Serpa entonces eh, contrataron a, a Ricardo Celis eh, vamos a esperar a verlo no es se ve bien o sea en los videos igual ustedes saben que todo marcha bien no en los videos ustedes saben que que todos los jugadores son buenos vamos a esperar a verlo acá que se acople rapidísimo al tema de la altura y que le pegue una buena eh, mano a Millonarios porque sí que la necesita por la banda derecha bueno entonces con Ricardo Celis que seguramente va a venir a sumarse como extremo por derecha pero también puede jugar por izquierda que es donde pues más ha jugado últimamente Les quedaría con Román porque vamos a contar a Román ahí obviamente la posición natural es es de lateral, al profe Gamero le gusta más de lateral, así hayar dicho que no, que mire cómo me fue bien. Eh, pero es una opción que tenemos. Está el pelado Gómez y el pelado Guerrero rengifo Creo que Rengifo definitivamente se sacó un poquito, si no es que se sacó mucho de las opciones. Eh, y con el pelado Gómez que pues vimos los dos partidos que jugó allá, obviamente Sub-20, en, el, en, el, en el, la Libertadores Sub-20 me parece que lo hizo de buena manera, explotando la velocidad, encarando un poco más. Creo que esa falta de atrevimiento pues también es importante tenerla acá. Guerra me parece que en el partido de ayer frente al Deportivo Cali no lo hizo tan mal en primeras media hora los primeros 40 minutos eh, los últimos 10 minutos del partido me parece que, que, que se bloqueó que él, él tiene que tomar la decisión de ir a ganar la raya Puede que no la gane. Marsiglia le ganó un par de veces, se le ganó una vez a Velasco, otra vez le ganó la, la, a Marsiglia y la, la carrera por derecha. Pero tiene que insistir y seguir, no se puede bloquear en eso. La mala decisión sería echarse para atrás. O sea, tocar el balón, y, ah no encaro más, vuelvo para atrás. Porque hombre, no, no arriesga y no gana nada. Y lo otro es que la parte mental tiene que, tiene que ser más potente en guerra. Porque por ahí eh, falló un tiro, falló un, un desborde y ya se echó para atrás. Y ya entonces no quiso correr, ya se bloqueó. El profe Camero, no sé si salió en la, en la transmisión. De televisión, creo que sí. Pues hombre, le, le, le decía: vuelva, tiene que venir aquí. Pierde, perdiste el balón, listo, pero tiene que venir a sumarse al, al equipo, al, al sistema defensivo de Millonarios. Entonces, eh, vamos a ver cómo termina el tema con Guerra, con Gómez, que creo que van a seguir contando con ellos. Y no sé qué va a pasar con el tema de Ringifo, que creo que ya lo vimos en Ecuador por última vez. ¡Dale, Dios, dale, Dios! Entonces, Millonarios quedaría con Sosa, con Vargas y con Salis, dos venezolanos en, en la nómina de Millonarios, y el costarricense eh, Vargas, que está jugando muy, muy bien nuestro central por izquierda. Eh, pueden jugar los tres, no hay problema, no hay, no hay límite de extranjeros en ese lado. Eh, ahora, vamos a ver qué piensa hacer Gamero con los volantes, qué piensa hacer con Sosa, Maca y Ruiz. Eh, yo siento que... Eh, que a Maca, obviamente, lo están cuidando para Libertadores, según me dijeron aquí. Información: pues no es tan grave lo de la lesión y podría llegar frente a Fluminense. Seguramente no va a estar esos dos partidos frente a Río Negro y frente a, a Jaguares de Montería, pero lo de Maca pa parece ser eh, no, no tan grave. Entonces vamos a ver con la llegada de Celis, obvio, si es extranjero, yo no lo vengo a sentar, no lo vengo a decir, hermano, va a jugar Román de titular, va a jugar Guerra de titular, no, si lo trajeron, eh, es porque tiene que la charretera para ser titular de Millonarios. Los extranjeros tienen que venir a marcar diferencia, tienen que venir a ser importantes y no random ahí para estar sentados pagándole un sueldo que nada que ver, porque para eso dejamos a un pelado. Entonces eh, vamos a ver qué hace el profe Gamero con Maca y con Sosa. Eh, me parece interesante la rotación por el medio Sosa Maca, eh, darle algunos minutos más de descanso a Lister Silva, porque no en algún momento puedes decir a Sosa, bueno, vamos a descansar a Ruiz, Sosa va a ir a la. A la, a la izquierda, eh, ya tenemos un recambio por la derecha un poco más importante con Celis. Eh, y eh, el tema también vamos a ver qué hace con Jader Valencia, si le da el, el reemplazo del 9, ya lo hizo en el partido frente al Cali, o también lo pone a rotar por izquierda con Ruiz. Hay más opciones. Eh, yo sé que la gente, algunos van a criticar. Celis, no, ¿quién es ese? Ese no sé qué, viene de Venezuela, Caracas. Ni lo alabamos ni lo acabamos. Hay que esperar a que se ponga la camiseta, que juegue para mirar y decir qué tal lo hace con Millonarios. ¡Tale, niños! ¡Tale, niños! Eh, entonces, eh, solucionado el tema del extremo que pidió el profe Gamero desde hace un par de semanas, eh, vamos a ver qué, qué hace Millonarios con el mercado de fichajes. Se cierra el 4 de marzo. Eh, por ahora yo pregunté que el tema, como dije, que el tema del delantero está cerrado en Millonarios, por ahora no, no lo ven, pero pues si sale alguna opción importante de un jugador libre colombiano, lo van a traer, pero tiene que ser esas características. Libre colombiano y un jugador importante, entonces no sé si vaya a llegar. En el medio estamos cubiertos, llega Cliver Moreno ya en 15 días, se va a poder sumar a las órdenes del profe Gamero para trabajar con el grupo. Entonces ya vamos a tener a Cliver Moreno también ahí trabajando con Millonarios. El tema de los laterales le apuestan mucho a, a que con ellos tres van a, van a sacar todo el, 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 el torneo, es decir, que Perlaza va a rotar la izquierda, va a rotar la derecha, en caso de que se toque rotar, las dos van a utilizar a Murillo como lateral por izquierda, el pelado Samuel Asprilla. Vamos a ver qué tantos minutos le van a dar. También está el torneo sub-20, entonces va a tener mucho más rodaje. Vamos a tener un poco más de, de nivel en los pelados de la sub-20 que entren. El tema de los centrales, totalmente cubierto en Millonarios. Ahí también está el pelado Alex Moreno Paz. Y en el arquero, pues hombre, que Montero se mantenga muy sano, muy sano, eh, porque es prenda de garantía. Eh, apostaría yo, si me dicen, apostaría. Que no llega ningún jugador más. Pero, pues vamos a ver qué termina decidiendo el profe Gamero y los directivos de Millonarios. Richard Celis es una contratación random, pero me parece interesante porque es proceso de selección, porque ha venido marcando muchos goles y tiene buenos números de asistencia, lo cual es importante en un extremo. Entonces, vamos a esperar a verlo para ver qué tan buen jugador sea. Ojalá, ojalá sea buen jugador y le aporte mucho a Millonarios, que sí que lo está necesitando, ya que tenemos una nómina muy, muy, muy corta. Estas fueron las 5 de millón. Nos vemos mañana con la previa del partido frente a Río Negro. Chao.